bitch it down. Esa noche cuando... Sí, cuéntenos, ¿cómo fue bien todo lo que pasó? Fue pues que nos juntamos yo con este que le dicen el abuelo, Zapopeta y tal cogote ese. Bueno, ya los conocí, esos son mis amigos, ¿no? Pero el abuelo ese no, recién lo conocí esta noche. Y nos fuimos a tomar aquí donde Doña Chela una cervecita, chela. Una cuanta cervecita, pero oye, la cervecita nos pasaba hasta amanecer, le digo. La vieja mierda también nos daba tanto trago. Y cuando ¿no lo han pildoreado a usted por casualidad? Mierda, no me di ni cuenta, pues estábamos contentos ahí. Nomás veía una y otra manoseada, pero entre hombres uno no sospecha pues las mariconadas. Y agarró y esta mañana ya me desperté y cuando quise ir a cagar ya mi, ahí en la montaña mi culo soplado. ¿Qué hacer? Ya estoy perjudicado. Yo quiero que ese abuelo venga y vea pero, el perjuicio que me dio. Pero cuando usted dice que fue a cagar esta mañana, ¿no notó algo raro en su excremento? ¿Notó sangre? ¿Qué notó? Porque para que usted asegure eso. Yo pues yo cago cafecito, así como todo, ¿no? Pero esta mañana salió con leche, tipo leche condensada, de aguachento. Yo no, nunca cago así, pues. Quiero que ese abuelo venga y vea lo que me ha perjudicado. Yo sé que es ese cojudo. Ese es el gran puta que me violó. Señor, una pregunta. ¿Te arde o te duele? No sé cómo describirlo porque a lo que me siento me duele y a lo que camino me arde el culo. No, no hay solución. Ya me apoya en la acerita, en la baranda. Yo antes me podía apoyar, pero ahora ya no, pues. Ahora camino medio abierto porque me duele el culo. He venido aquí, el doctor dice que después de 2 días recién me va a poder ver. Ay, me da vergüenza, mierda. Ya te mostrara, pero me da vergüenza. No puedo mostrar mi culo a la cámara. Me da vergüenza, viera como ha quedado rojo, todo partido. Suscríbete y dale like si quiere usted.